La idea tiene mucho que ver con la radio. Yo, como muchos de los profesionales de estos medios, hemos nacido con la radio, hemos hecho mucha radio y nos costaba ingresar a la televisión con una idea que tuviese que ver con el aprovechamiento de la imagen que a través de la radio muchos profesionales como yo hemos tenido. Así que esta idea surgió como necesidad televisiva de la radio. A lo largo de este ciclo de 10 años, Imagen de Radio probó muchas escenografías, todas subliminalmente conteniendo la radio, es decir, buscando ámbitos donde la radio pudiese tener imagen. Más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Lo original de esta idea es que llega con la espontaneidad que llega a la radio. Este es un programa para hacerlo en vivo. Fundamentalmente tiene que vivir las situaciones que ocurren y en cadena mucho mejor, porque podría conectar fácilmente un estudio similar a otros en diferentes lugares del mundo. Esto es simplemente ubicar una escenografía, que en general son muy simples, ámbitos pequeños, no necesitan grandes estudios, y diferentes columnistas o conductores de estos programas que se entrelazan entre sí. Le quedaba franquear solo aquella maldita puerta. Y yo solo. Temblando. Me comuniqué inmediatamente por teléfono. Pero antes sonó un tiro. Sonó un tiro y no me dio tiempo a llamar a la policía. Apenas marqué dos números. 3, 4. Llegué a marcar casi todo. ¿La última vez que lloraste? Ayer. Está bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los teleoyentes de Imagen de Radio, muchas gracias. A mis compañeros, a la producción, a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un beso grande a todos. Muchas gracias por darnos esto tan lindo todos los días. El público interesado en un magazine, donde puede convivir la música y puede convivir la actualidad, donde se pueden escuchar comentarios sobre el espectáculo, donde puede aparecer el humor. En definitiva, Imagen de Radio tiene estructura de programa de radio, de magazine radial. Por eso, los columnistas apropiados para un programa como este son aquellos que cubran estos intereses. Incluso en la era del clip musical y en la era donde los músicos suelen tener poco espacio en la televisión, este es un espacio posible para ellos, porque se combina perfectamente, como en la radio, la música y estos elementos: la actualidad, el espectáculo, el humor. Gracias a todos.